Good afternoon, everyone. Agradecer a Working Capital y a la universidad por esta acogida, darnos la oportunidad de conocerlos. I'd like to thank WCCN and the university for this opportunity to meet you. Abamam tiene una particularidad en una historia. Abamam has a unique characteristic in its history. Que nace con el café. So it was born out of coffee. Cuando por primera vez al Perú es introducido a la selva central. Which was, for the first time was brought into the central jungle of Peru. De ahí trasladado a la zona de San Martín. There it moved from there to the zone of San Martín. Donde están nuestras bases. Where our base is. En los años 80 y los años 90 han sido los golpes fuertes del narcotráfico para mi país. In the 80s and 90s, narcotraffic, drug trafficking was very hard on our country. La selva estaba poco colonizada. The jungle was largely uncolonized, unsettled. Y con el boom de la coca, so with the boom of cocaine or coca, muchas personas migraron de la sierra hacia la selva. Many people moved from the mountains to the jungle. El reflejo de esa migración, so what happened as a result of that migration, es lo que vimos en el film. Is what we saw in the movie. El 92% de las familias asociadas de mi organización, 92% of the families associated with my organization, son mestizos que han migrado a San Martín. Are mestizos who have migrated to San Martín. Muy jóvenes, por el boom de la coca, a trabajar para hacer recursos. They're young and they worked growing coca to make money. Y el 8% son nativos. 8% are natives or indigenous. Toda esa población migrante ha encontrado desde el estado. So, from on the part of the state, these migrants have found that una política de erradicación del cultivo ilícito de coca. There has been a policy on the part of the state to eradicate coca. Y es así como iniciamos un trabajo nosotros de convertir y de pasar a esos productores que estaban trabajando en un cultivo ilícito. So that's how we decided to help them move from a crop that is illegal. A la alternativa que se convirtió el café en mi región. To an alternative product, which in my region is coffee. En el año 99. In 1999. Iniciamos con un proceso de instalación de parcelas de café. We began creating parcels of coffee. No encontramos la posibilidad de comercializar el grano. And there was no way to market it. En el año 2000 ya formalizamos la asociación. So in 2000 we formalized our association. Luego trabajamos con el enfoque que exigía el mercado, que era desarrollar productos sanos para los consumidores. So what we found was we needed to market it in a way that is healthy for consumers. Y alcanzar que este negocio se vuelva justo para los que desarrollan esta actividad. And we needed to make it fair to those who are actually carrying out the activities or the growing. En el año 2007 iniciamos la comercialización dentro del sistema de comercio justo. In 2007 we began marketing within fair trade. Antes de ello, before that, las transnacionales comercializadoras de café, the transnational coffee marketers, pagaban lo que mejor les parecía. They paid whatever they felt like paying. Y nosotros, cuando iniciamos la comercialización dentro del sistema de comercio justo, and when we began to market within fair trade, desarrollamos no solo para nuestros socios, sino para todas las poblaciones donde estamos trabajando. We came at it with a perspective of not only benefiting our own producers, our own workers, but our entire society, our communities as a whole. Una presión para que todos igualen ese precio. To bring everyone an equal price, same price. Es así que el comercio justo no solamente ha beneficiado a nuestros productores asociados. So it's not only benefiting our associated producers, sino también a la población en general. But the general population of our communities. Hemos alcanzado algunas cosas como organización. We've achieved some things as an association. Que es la de comercializar a diferentes mercados. We've marketed to different markets. Nuestra actividad principal es el café. Our main product, our main crop is coffee. Muy importante para nosotros es el mercado de Estados Unidos bajo el sistema de comercio justo. Our most important, or a very important market for us is the fair trade market in the U.S.
Esto ha permitido this has allowed us que tengamos logros desde el aspecto social, to have social achievements or accomplishments, con mejora de viviendas, such as better housing. Tenemos la posibilidad de hacer estudiar a nuestros hijos. We have the possibility to see our children go to school. Y con el premio del comercio justo logramos hacer campañas médicas en las comunidades. And also with the fair trade premium, we've been able to do health campaigns in our communities. No para sanar a nuestros enfermos. Not to cure the sick. Pero sí para detectar qué enfermedades son comunes y se presentan más en las zonas cafetaleras. But to at least find out what illnesses are most common in our communities and in our coffee farms. Con esto presentamos a las autoridades. We can take that to the authorities. Informes. We can take these reports to the authorities. Y con eso se logra muchas veces instalaciones de postas médicas muy cercanas a las zonas cafetaleras. And with that, oftentimes we are able to convince them to put up medical outposts near our communities or in our communities near our coffee farms. Me interesa mucho participar en este tipo de reuniones. So I'm very interested in being part of this kind of meeting. Porque siento que el comercio justo puede encontrarse en peligro. Because I feel like fair trade is in danger. No se está tomando en cuenta el esfuerzo que desarrollan las personas que lo producen. It's not taking into account the efforts of the people who are doing the producing. Y queremos promover desde nuestro enfoque cómo es que se trabaja para alcanzar un producto de calidad. And we wanted to bring this to people's attention, the efforts that it takes our producers to produce a quality product. Gracias. Thank you. We have plenty of time for questions, so where do you want the comments? Or comments? Okay, go ahead. I was curious what proportion of the industry, the coffee producing industry, is comprised by the small producers. Me pregunto qué porcentaje, qué proporción de la industria es productores pequeños en sus países respectivos. En el caso de Perú, in Peru's case, no tenemos productores grandes. We have no large producers. Allá llamamos productores grandes algunos que tienen 50 hectáreas. We call them large producers if they have 50 hectares. El promedio de productores de las áreas de producción de café en el Perú es de 2.75 hectáreas. But the average producer has 2.75 hectares in Peru. Y con una producción de 15 quintales. With an average production of 1,500 pounds. De 100 libras. Ya, en el caso de Ecuador, la industria ocupa el mayor porcentaje de exportar el café. In Ecuador, the large industry is the majority in coffee. FAPE Cafés, somos la primera federación que está exportando café orgánico y de comercio justo. FAPE Cafés is the first association that's producing, exporting fair trade organic coffee. Los dueños de FAPE Cafés es directamente el productor. The owners of FAPE Cafés are the growers themselves, the producers. Todo el beneficio de las ventas de excedentes se hace la liquidación final al productor. The benefits and of the prices and the final liquidation, the final payout, that goes to the growers. Y el promedio de fincas o de hectáreas es de 1.5 por productor. 1.5 hectáreas por productor. The average producer has 1.5 hectares each. Bien, en el caso de Honduras, la mayoría son pequeños productores. In Honduras, the majority are small producers. En promedio, 2.2 hectáreas por productor. The average would be 2.2 hectares per producer. A pesar de que Honduras ocupa el primer lugar a nivel de Centroamérica como productor. Even though Honduras is in first place in Central America among coffee producing countries. Más de 5 millones de sacos. More than 5 million sacks of coffee. Un saco es un quintal. Sí.
a sack would be 100 pounds. Okay, me vas a another question, ¿no, verdad? I had a question about how decision making happens within your association. ¿Cómo se toman las decisiones dentro de sus asociaciones? So if you if you provide benefit for an entire community, si as well as the members of your association, junto con los mismos miembros de la asociación, is it the association members who make decisions son about los where the profits go, or does the entire community make decisions? La comunidad entera. En el caso de Fabe Cafés, los miembros de junta y de asamblea general son dos representantes de cada asociación. So in our case, we are an organization of organizations. Each association has two members on the board of directors. Ellos nos hacen una estimación del café. Nosotros somos personal contratado, realizamos las ventas y al final de la cosecha o de las exportaciones liquidamos en, de acuerdo al porcentaje que entregó cada asociación. So we are hired staff, and we do the marketing, and we do the sales, and then we do, there's a final payout at the end of the season, and that goes back to the other associations in proportion to the amount of profit that each one provided. Could I use the board? Sure. Adiós. Seguro. Está preguntando si, o sea, ustedes dijeron que los beneficios van a la comunidad entera y es, la pregunta si eso implica que es la comunidad entera que toma las decisiones. La asociación APABAN. So APABAN tiene esta estructura. Has this, tiene una estructura social empresarial. It has a social entrepreneurial structure. Or social business structure. Tenemos una asamblea general. We have a general assembly. De 450 asociados. Of 450 associates. Una junta directiva. Then we have a board of directors. De cinco miembros. Of five members. Una comisión de fiscalización. We have a oversight committee. Hmm? Oversight. We have an oversight committee. De tres miembros. Of three members. Elegidos de estos 450. Chosen from these 450. Esta es la parte social. This is the social part. La parte empresarial nace a partir de acá. The business part begins here. Que es la gerencia, which is the management. Y tenemos áreas, tres áreas. And then we have three areas. Production. Comercialización. Marketing. Y administración. And administration. Esta área de gestión. So this management area. Ejecuta los acuerdos que toman los dueños. The will of the owners. Y cuando existen utilidades, and when there are utilidades, profits, okay, se somete a asamblea su distribución. These are returned to the General Assembly for distribution. Que generalmente se dan inversiones para la cooperativa para mejorar la calidad. Which usually means reinvesting in the cooperative to improve quality. And does each member or owner decide how resources are used in their community? ¿Y cada miembro decide cómo se van a utilizar las actividades en su propia comunidad? Las decisiones son en grupo. It's a group decision. Se toma una sola decisión. ¿Qué hacer con los fondos en el caso de distribución? There's a single decision, what to do with the profits. O cómo empezar las políticas de acopio. Or how to begin these policies, of what to do with it. ¿Qué vas a hacer una cuestión, Lucía? My son has a very small organic fair trade coffee roasting company in Denmark. Mi hijo tiene una pequeña, muy pequeña compañía de tostar el café en Dinamarca.
he would love to be able to import coffee directly to Denmark from small cooperatives like the one we're talking about here. But it's very difficult if your volume isn't high enough, say, to fill whole containers. Pero es muy difícil si uno no tiene la capacidad de usar un contenedor, por ejemplo. I just wonder if you have experience and perhaps successes in making contact and dealing directly with such small companies. Me pregunto si ustedes han tenido experiencias y tal vez éxito con negociar con compañías muy pequeñas en otros países. Okay. En el caso de Raos, in Raos's case, Honduras, hemos tenido experiencia de atender a pequeños tostadores. We have worked with very small roasters. Siempre de la mano con importadores que ya tenemos. And we have to work hand in hand with the importers that we already have. Y ha dado buenos resultados. And it's had good results. Para nosotros también nos interesa diversificar, ir más allá de un importador tradicional a pequeños tostadores. And we are also interested in moving beyond the current market that we have to work with other very small roasters. Es decir, que compartirían un contenedor. Se comparten los contenedores con diferentes, con diferentes compradores. So to clarify, what they would do is several very small roasters would go in on a single container. En este evento en Portland. En Portland. Hemos negociado con tostadores 10 sacos, 20 sacos. So, for example, in the event we were just in Portland, we negotiated with very small importers or very small roasters for 10 sacks here, 20 sacks there. Y negociando con los importadores, todo sale bien. So, yeah, we are able to negotiate, and it's turned out well. Is that it? En el caso de Fabe Cafés, hemos trabajado también con pequeños lotes para diferentes tostadores. We've also, in Fabe Cafés, have worked with small roasters for small amounts. La exportación hacemos a través directamente de la empresa importadora que tenga licencia para poder completar un contenedor de 250 o 275 sacos. So we've worked through existing importers to be able to fill in a container that had, say, 250 or 275 sacks in it. Ya que al realizarlo en contenedores con varios productos demora mucho tiempo en llegar y los costos son demasiado elevados. Because otherwise the containers of different kinds of products that take a long time to get there and it doesn't work that well. Bien, nosotros no tuvimos la experiencia de exportar en microlotes todavía. We have not had this experience of working with small importers yet. Ya se están dando ahora en mi país muchas ventas en esa modalidad. However, we are seeing sales going on in our country of this sort. Solo pasa por una coordinación entre buscar un importador adecuado para ambos. So it would be a question of finding an importer who was able to work with both sides. Y realizar la gestión. To be able to carry this out. El cultivo de coca podría continuar pacíficamente como en los siglos pasados si no hubiera el consumo loco en Estados Unidos. Do you want to translate that, please? The cultivation of coca could peacefully, pacifically continue as it has in the past centuries if it weren't for the insane consume here in the United States. And I think it would be just great if some sanity would be reached and then coca could accompany tea, could accompany coffee and so on. And even alcohol can be consumed in a very sane way,
There were people who thought you need prohibition. Hay maneras de sanos de consumir la coca como si fuera el café o el té o incluso el alcohol, porque es la prohibición que hace destructivas estas cosas. Okay, no sé si ustedes tienen algún comentario. Sí, bueno, nuestras culturas utilizan ancestralmente la coca. Our cultures have traditionally used coca. Our ancestors have done this. Okay, Mario. Bueno, yo tengo una pregunta. Y antes que nada, bienvenidos a los compañeros latinoamericanos que están aquí visitando. Mi pregunta es acerca del sistema de comercio justo. Y hay una parte que a mí me parece que no es tan justa. Y es la parte de, por ejemplo, que son los campesinos, los productores, quienes tienen la responsabilidad totalmente de, y ustedes están a cargo de asegurarse que hay una cosecha de café. Pero si hay mal tiempo, si hay un huracán, si algo pasa, entonces ustedes ya no tienen ningún café que vender. Entonces, no sé, tal vez la pregunta es un poco filosófica, qué sé yo, pero si ustedes han pensado en para mí un sistema totalmente comercio justo sería donde ustedes como productores tienen parte de la responsabilidad, pero también los consumidores en Estados Unidos tienen, no sé, apoyan tal vez un tipo de seguro, qué sé yo, por si ustedes no pueden producir café y que se les compense por eso, no, si hay cosas que ustedes no tienen control. ¿Sí tiene sentido la pregunta? Entonces, ¿ustedes han pensado en cosas así? ¿Y qué es lo que sugieren? Sí. Espera, por la traducción. You want to translate your own? Yeah. There is this little piece about the fur trade market that it doesn't seem not really fair to me. Is that we put all the responsibility on the producers, like they are the ones who have to deliver the coffee, and then they get a fair price. But given that there are hurricanes, that there are all this climate change, that a lot of times just producers are not able to produce as much as they would do if they would have the perfect conditions. So my question would be, like, what can we do to really create a system that really is fair, that even there are a lot of, that even if they are not able to produce, they are still able to make a living with the little that they can produce and bring to the table to sell. Okay, ahora sí. Sí, bueno, se han intentado varias posibilidades. Several things have been tried. En nuestros países no existen productos de seguros para estos temas ambientales. There is no such thing as insurance for environmental issues in our y para nuestras cooperativas, nor for our co-ops. Buscar pagar un seguro internacional no está en nuestras condiciones, no estamos en esas condiciones. So for us to try and get international insurance as cooperatives, that's out of reach. Porque nuestros márgenes para nuestros productores son muy, muy, muy escasos, muy pocos. The margins for our products are very slim. Pero no existe el producto en nuestras regiones. El producto de seguro. De seguro. So there just doesn't exist this kind of insurance for us. La alternativa. The alternative. Sería con los países consumidores buscar una posibilidad de trabajar un producto como ellos. Would be to look to the consuming countries to come up with some sort of product of this sort, some sort of insurance product. Y sería en el espíritu del comercio justo que podamos trabajarlo entre el consumidor y nosotros los productores. And we could work on this together in the spirit of fair trade between the producers and the consumers. There's another question first, yeah. Have you considered diversification of crops as a form of insurance? ¿Han considerado la diversificación de los productos como forma de seguro? En el caso de Fabe Cafés estamos buscando alternativas o aprovechamos los productos que da la propia finca. So in Fabe Cafés, yes, we've looked for alternatives. We've looked for other crops to grow on our farms.
Igual, esos productos también están certificados orgánicos y comercio justo. These are also certified organic and fair trade. En el caso de Honduras, de nuestra organización, in Honduras, in our organization, estamos muy conscientes de que hemos dependido mucho del monocultivo, en el caso del café. We're very aware that we are depending on a monoculture, which y que en los tiempos muy difíciles, and in hard times, vamos a tener siempre esa dependencia. We always have this dependency. Hemos pensado en la productividad y en la diversificación. We've thought about productivity and we've also thought about diversification. Asegurándonos que nuestras familias puedan tener sus propios, producir sus propios alimentos en sus fincas. To be sure that our families are able to produce their own food on their own farms. Hemos impulsado un proyecto a través de un tostador. So we've created the project through a roaster. Que va enfocado a la diversificación. Which is focused on diversification. Manejo de frutales. So for example we have aves, fruits, we have peces, poultry, fish. Aves de corral. Other kinds of birds. Porque estamos conscientes de que el café todo en nuestras zonas es muy difícil estar dependiendo de este producto. So we're aware that in our regions it's very tough to be depending on a single crop. ¿En qué alturas cultivan el café y dónde la producción es de mayor cantidad y dónde es la mejor calidad?